Paz y bien, hermanos. El juglar del Evangelio. Hoy es jueves de la semana 11 del tiempo ordinario y el Evangelio de hoy es el Evangelio del Padre Nuestro. Dentro del Sermón de la Montaña estamos escuchando a San Mateo en el capítulo 6, versículos 7 al 15. Y como juglar del Señor nos vamos a atrever a hacer una rima sobre una palabra, la palabra Padre. Esta palabra es la palabra esencial de todo el Evangelio que Jesús ha revelado y que ha cambiado toda la religión. Bien podemos considerarla como la matriz de toda la espiritualidad del Nuevo Testamento. No es una palabra poética, bella, afectiva, sentimental, una palabra dulce. Es una palabra, ante todo, teológica, que adquiere su sentido propio solo en el Hijo unigénito. Somos hijos en el Hijo. Y desde ahí la pronunciamos, teniendo la confianza y la reverencia. Esta reverencia la ha puesto de relieve en la celebración de la Santa Eucaristía la pequeña munición que hace el sacerdote antes de invitar a todos a rezar juntos el Padre Nuestro. Lo voy a decir en latín porque la traducción castellana ha quedado un tanto debilitada. Dice: Precepti salutaribus moniti. Amonestados por preceptos saludables, amonestados. E divina institutione formati, y formados por una institución divina, audemus dicere. Nos atrevemos a decir. Y a continuación, no el sacerdote solo, sino todos juntos decimos Padre. Sacerdote no puede quitar esta palabra, la palabra más preciosa de los labios de toda la comunidad orante. Porque dicen las normas de la celebración, el sacerdote hace la invitación a la oración y todos los fieles juntamente con el sacerdote dicen la oración. Pues bien. Al eco de lo que esta palabra sugiere, también nosotros, como sencillos juglares, nos atrevemos a cantar y a decir un poema de amor a Dios, que es nuestro Padre, que así nos lo ha revelado Jesús. De verdad, digamos Padre, y se abrirá el infinito. Dios es Padre, solo Padre. Yo soy hijo, solo hijo. Para orar otra palabra ni la sé ni necesito. Que Padre lo dice todo comenzando del principio. Con confianza y reverencia a Dios mi Padre le digo. Es grande mi atrevimiento, mas Jesús así nos dijo. Por ser Padre nos creó a cada hijo distinto. Y del todo nos amaba como a cada uno quiso. Por eso Jesús decía, no le busquéis otro título ni digáis muchas palabras que los conoce en lo íntimo. El Padre pide confianza, que es el mejor sacrificio. Es el obsequio más puro de todo obsequio ofrecido. El Padre todo lo sabe, pero también quiere oírnos. Y cuando escucha ese nombre, se enternece de cariño. Cuando oréis, llamadme Padre, que ese es mi gusto divino, mi santidad y mi reino, mi ser de Dios uno y trino. Y en esa palabra, Padre, lanzada como gemido, toda indigencia yo escucho que os duele en el camino.
y sobre todo el perdón, que es amor correspondido. Pues, Padre, yo no sería si no estuvierais unidos. Padre del cielo y la tierra es el Dios de Jesucristo, el que anunció en las parábolas y al irse con él bendijo. Giran y giran los astros, las aves tienen sus nidos, el Padre lo ve y dispone y les hace sus vestidos. Yo voy cantando canciones como el pájaro, sus trinos, son cantares de evangelio de Jesús bien aprendidos. Cantaré siempre a mi Padre y le diré, Padre mío, y mi canto es oración a tono, sin desafino. Al mundo que Dios creó, yo mis canciones dedico. Y a todos les llamo hermanos, porque Dios Padre es el mismo. Hijos del planeta azul, alabemos al Altísimo y respiremos amor por los siglos de los siglos. Yo recojo mi instrumento y en santa paz os despido, ensanchad el corazón y mañana habrá otro ritmo. A todos, paz y bien y santa alegría. Dios es nuestro Padre. Abba.